Que solíamos introducir con un escalón o armónicas, y lo importante era, la aproximación era que la constante de acople era pequeña, era una perturbación, el trozo hamiltoniano, la energía que aportaba al estado era poca. ¿Vale? Bien, esas son dos aproximaciones que van a tener que ver con la velocidad con la que entra la perturbación. Una es la perturbación súbita o repentina, que es un caso extremo. Eso es como el escalón que teníamos en el trozo anterior. La perturbación se activa en un intervalo de tiempo muy pequeño y la perturbación cuasi estática o adiabática, o sea, aquí el eje de las T, el eje de las X es el tiempo, el eje de las Y es el potencial, que depende del tiempo. Entonces, la perturbación cuasi estática, lo que hacemos es introducir la perturbación muy lentamente. Es el extremo contrario. Desde que empiezo a introducirla hasta que estoy en el potencial final, ha transcurrido mucho tiempo. Es decir, aquí podemos poner un tiempo menos epsilon medios a un tiempo más epsilon medios. Empezamos con el sistema sin perturbar y tenemos el sistema perturbado. Y lo esencial aquí, ¿qué es? Si tenemos esto, ¿en qué tengo que pensar? Pues que el estado justo antes de la perturbación podría ser si anterior en menos epsilon, el tiempo es menos epsilon, y aquí llego a psi posterior en t igual más epsilon. ¿Y qué es lo esencial de la perturbación súbita? Que el estado no cambia. Psi en menos epsilon es igual a psi en más epsilon. El hamiltoniano cambia tan deprisa que al estado no le da tiempo a irse al estado fundamental del nuevo hamiltoniano. Se queda exactamente en el estado en que estaba. Y el ejemplo clásico son las transiciones en física molecular de Frank Condon. Tenemos una molécula con una serie de núcleos, por acá hay un electrón, está en un orbital alrededor de esos núcleos. Si el electrón en ese estado excitado pasa al estado fundamental, vamos a poner aquí el estado fundamental, ahora el electrón está en este orbital más cerrado, ha saltado de este a este, a los núcleos no les ha dado tiempo a moverse. ¿Vale? Se llama aproximación de Born-Oppenheimer. Y he hablado con el profesor de estructura de la materia, José Luis Blázquez, y me ha dicho que has lo apuntado. Los que estéis en otro grupo, pues no lo sé, pero preguntáselo a vuestro profesor si lo vais a ver o si todavía lo tenéis pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, en la aproximación de Born-Oppenheimer, los núcleos se mueven en un potencial efectivo dado por la energía del electrón con los núcleos colocados en esa posición. Si el electrón salta del estado excitado al estado fundamental, de repente los núcleos, que no tienen tiempo de moverse porque son mucho más pesados, se ven envueltos en otro potencial electrónico. Claro, cuando habéis resuelto el átomo de hidrógeno, yo hago una cara de alguien que no ha ido a la presentación de Oppenheimer, si habéis resuelto el átomo de hidrógeno, el electrón se mueve en el potencial del núcleo. Pero cuando tengo una molécula con un montón de partes, todos se mueven en el potencial de todos. Mucho más complicado. En concreto, los núcleos perciben el potencial electrónico. Y como los electrones son ligeros, ese potencial se reajusta muy deprisa. O sea, esto es el potencial electrónico en una molécula visto desde el estado de los núcleos. ¿Vale? El estado corresponde a dónde están los núcleos o qué momento tienen los núcleos. Entonces, hay una perturbación súbita debido a que el electrón se ha movido
y los núcleos no han tenido tiempo de reajustarse. ¿Vale? Pasamos de un estado anterior a un estado posterior que es el mismo. Y ahora sí, si ahora dejo que evolucione el tiempo, me voy a tiempos por aquí en ese eje, los núcleos ya pueden hacer algo. Ya pueden evolucionar como operador unitario de evolución temporal y eso, y el estado cambia. Pero como eso es tan súbito, en este instante el estado anterior y el estado posterior son el mismo. Bien, en la diabática, ¿qué pasa? Imaginaos que en la diabática vamos a poner tres niveles. Eso es para daros una imagen antes de entregarnos con ningún cálculo. Imaginaos que tenemos tres niveles y hacen esto. Este es el nivel 0, este es el nivel 1 y este es el nivel 2. Y ahora introduzco la perturbación y los tres niveles cambian y van a parar a esos. Imaginaos que pongo un objeto en el nivel 2. Y ahora perturbo el sistema. Entonces, ese objeto va a ir moviéndose despacito con la evolución del hamiltoniano y va a acabar en el mismo nivel. Si ahora colocamos otro sistema en el nivel 1, en el nivel 0, no es el numerado 0, 1, 2, si lo coloco en el nivel 0, esto va evolucionando de manera diabática y al final tiene la misma energía. No tiene la misma energía, tiene el mismo estado. Que no es exactamente lo mismo que esto. Vamos a ver la diferencia. Este es el estado 0 del hamiltoniano sin perturbar. Esto es el estado 0 del hamiltoniano perturbado. Vamos a poner una prima, 0 prima. Entonces, en la aproximación adiabática lo que va a pasar es que si el objeto empieza en el estado 0, acaba en el estado 0, pero de nuevo hamiltoniano. Si el objeto empieza en el estado 1, acaba en el estado 1, pero de nuevo hamiltoniano. Que no es el mismo estado. En este caso, esto a lo mejor ni siquiera es un autoestado del hamiltoniano. Puede que sea una combinación lineal de todos los autoestados del nuevo hamiltoniano. Lo que es el mismo estado anterior. Es decir, es como si aquí fuera de 0 a 0, no a 0 prima. ¿Vale? ¿Es la diferencia? La aproximación súbita, el estado está congelado y he cambiado el hamiltoniano, sin dar tiempo al estado reaccional. En la aproximación adiabática, el estado sigue tranquilamente en el mismo que estuviera. Lo único que la energía de ese estado va evolucionando lentamente y cuando llego al final tiene una energía ligeramente distinta. Y a lo mejor la función de onda también es ligeramente distinta. ¿Vale? O sea, el estado cambia. Pero es el mismo estado numerado del nuevo hamiltoniano. Del 0 al 0, del 1 al 1, tiene el mismo número de estado. Pues vamos a ver primero un ejemplo de perturbación repentina. Que no sea el de física molecular, que de Born-Oppenheimer, que veréis en estructura de la materia, si no lo habéis visto ya. Vamos a ver otro. Una desintegración beta. Empezamos con un núcleo que tiene carga Z y un electrón. Y esto está en el estado psi sui. A ver, siempre el electrón lo ponemos en el estado psi sui, el núcleo tiene carga Z más. Y ahora en el núcleo se produce una reacción de desintegración beta. Es decir, un neutrón pasa a ser un protón más un electrón más un antineutrino. Otro detalle de estructura de la materia que no voy a entretener en explicar. Eso puede ocurrir, un neutrón cambia un protón siempre que este núcleo inicial fuera inestable. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde vamos a parar? Pues a Z más 1. Porque si un neutrón ha ido a dar un protón, es que hay una carga más. Ese núcleo, pues el electrón al salir del núcleo se lleva una carga eléctrica negativa. Luego el núcleo se queda con Z más 1 positivo. Y por aquí tenemos el electrón saliente que se escapa relativista. En uno de los problemas os voy a hacer mirar un caso en el que el electrón no es relativista, pero para lo que queda de ejemplo vamos a tomar la velocidad de salida muy alta. Un antineutrino, nos olvidamos de él. Y lo que me interesa es qué le pasa a este electrón de aquí. Voy a parar al estado psi f, ¿verdad? El electrón en el átomo inicial estaba en el estado psi y el electrón en el estado final está en el estado psi f. Entonces aquí se puede aplicar la perturbación repentina y por tanto decir que psi f es igual a psi i, es el mismo estado. Imaginaos que este electrón está en el estado 2s del núcleo padre.
se desintegra el núcleo, vamos a parar a este núcleo hijo, sin embargo el electrón no ha tenido tiempo de enterarse, aunque el orbital que le corresponde a z más 1 sea distinto del orbital que le corresponde a z, el electrón se ha quedado en el orbital que le correspondía a z, porque no le ha dado tiempo a moverse. ¿Vale? Vamos a echar esa cuenta. Se trata de comparar las dos escalas. El tiempo en el que se termina esa perturbación, hay una perturbación que es que inicialmente tengo un potencial coulombiano z más, luego tengo el potencial coulombiano z más 1 más el potencial del electrón que se está escapando, es decir, que tengo un potencial con dos centros, ya no es un sistema con simetría esférica, y cuando ese electrón ya es tan infinito, entonces este de aquí ya vuelve a haber un potencial coulombiano z más 1. O sea que lo que ve este electrón es algo así. Y empieza viendo el potencial del átomo de hidrógeno que habéis estudiado, luego ve un jaleo mientras el otro electrón sale, y después se queda en el potencial con z más 1. Y lo que voy a ver es que este tiempo es corto. De manera que puedo olvidarme de esto y decir, el electrón del átomo va a la corteza atómica, percibe un coulombiano en z, luego un coulombiano en z más 1, pero al llegar aquí sigue en el mismo estado que tenía aquí. Y para ello lo que voy a hacer es evaluar los tiempos característicos de esa transición. Entonces, el tamaño del el tiempo característico para que el electrón atómico se mueva en ese orbital es de tipo el tamaño del estado dividido por la velocidad del electrón. Entonces, ¿el tamaño del estado de qué orden es? Pues sería el radio de Bohr dividido por z. ¿Por qué? Pues si tenéis un núcleo con una carga eléctrica, el orbital del electrón es ese y tiene el radio de Bohr, ¿no? El radio medio. ¿Verdad? Pero si multiplico la carga del núcleo por z, el electrón recibe una atracción más fuerte, con lo cual se mete a un orbital más interior. Si lo metéis en la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, veis que es acero dividido por z. Bien, y eso está dividido por la velocidad del electrón. Y hemos dicho que el electrón es relativista. No, este no es el que se escapa, este es el electrón atómico. Después tengo que ver el tiempo de desintegración. Espera un momento, que va a ser el tiempo de cruce del electrón expulsado. Este es el que es relativista. Este es A0 partido por Z dividido por C. Pero aquí necesito la velocidad del electrón atómico, porque ese es el tiempo característico. Eso es el tiempo característico del electrón en este orbital. O sea que es un número de orden 1 veces A0 entre Z dividido por la velocidad del electrón. ¿Cuál es la velocidad del electrón en el orbital atómico típico? A ver, si es proporcional a C, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Alfa. Alfa. Pero estamos en un orbital de carga Z. El núcleo tiene carga Z. Eso quiere decir que el electrón es más rápido. Repito el argumento. Átomo de hidrógeno con carga 1. Ese es el orbital. Pero ahora, átomo de hidrógeno, hidrógeno y veo con carga Z. Entonces ahora el orbital es mucho más cerrado. Y el electrón ahí tiene más velocidad. ¿Cuánta más? Z. Algo así como un argumento del Virial. Bueno, esto es estructura de la materia. Otra manera de verlo es calcular la velocidad en el orbital 1s del átomo de hidrógeno y 2 de carga Z. ¿Sabríais hacerlo? Sí. Porque sabéis que el momento es la derivada. IH barra por la derivada. Calculáis el valor esperado del momento en el átomo de hidrógeno con carga Z y luego dividís por la masa. Y os sale esto. Es un cálculo de física cuántica que debéis saber hacer ya. Bien, o sea que esto que es A0 entre Z cuadrado alfa C. ¿Cuál es mayor? Este es A0 entre ZC. ¿Cuál es mayor? A ver, alfa es 1 entre 137. Entonces Z alfa, que es el factor en que se diferencian estas dos cosas, es este factor de aquí, Z alfa, está en el denominador. Si Z fuera 2 o 3 o 4, ese factor es menor que 1. Pero como está en el denominador, hace que este sea mayor que 1. O sea que la desigualdad va así. El tiempo característico del movimiento del electrón atómico puede ser mucho mayor que el tiempo de desintegración beta. Es decir, este electrón saliente se ha escapado del átomo
mucho antes de que a este electrón atómico le haya dado tiempo a enterarse. A lo mejor solo se ha movido de aquí a aquí, no ha podido recorrer todo su orbital. Con lo cual se cumple la condición de que la perturbación sea súbita. Tengo un electrón en un orbital atómico y le aplico una perturbación que tiene un tiempo muy corto, por tanto es súbita, entonces a este otro no le da tiempo a cambiar de estado. Bien, esto puede cascar si Z es muy grande. Si me cogéis un actínido, un lantánido, un elemento de Z grande, pues entonces la aproximación no será tan buena, porque Z en 337 ya no será tan pequeño. El plomo es el 82. Si aquí pongo el plomo 82 en 337, pues ya no es una gran aproximación. Pero para un átomo ligero, boro, aluminio, tal, carbono, silicio, va perfectamente. Z es pequeñita y eso es menor que pues, un décimo. ¿Vale? Pues antes de seguir, un ejemplo de perturbación cuasiestática. Muy bien, vamos a poner un electrón en una caja de longitud L que se dilata, así que L va a depender del tiempo. Pensad que la caja es una molécula lineal, una caja en una dimensión, simplemente es un polímero, ese polímero se está dilatando y su longitud depende del tiempo. El planteamiento a efectos de mecánica cuántica, me da igual el soporte físico, esto lo que es un muro de paredes infinitas, un trozo donde el electrón está libre y otro muro de paredes infinitas. Y resulta que este muro se está dilatando. La caja se está dilatando y ese muro se está alejando hacia la derecha. Era que esto inicialmente era L de 0, pero eventualmente llego hasta aquí y tengo L de tau. Bien, la función de onda en el estado fundamental aquí, si esto es menos L medios y esto es más L medios, pues si 1 de x inicialmente es la raíz de 2 entre L de 0 por el coseno de pi x entre L de 0. Como el electrón aquí dentro está libre, pues esto es una función seno-coseno, ¿verdad? ¿Cuál de ellas? Pues las condiciones de contorno, he dicho que la función de onda tiene que ser 0 en menos L medios y más L medios, donde tengo un potencial infinito, y eso me requiere que sea el coseno. Si aquí pongo L medios, cancelo la L, queda pi medios, el coseno de pi medios es 0. ¿Verdad? Y luego hay que normalizarlo, y con un poco de suerte la normalización era esa. Bien, pero si esto depende del tiempo, un tau posterior va a haber una función de onda, si uno de x en tau, que va a ser la raíz de 2 entre L de tau por el coseno de pi x entre L de tau. Y lo que decimos en la aproximación adiabática no es que el electrón no cambie de estado, sí que cambia de estado, pero va del estado fundamental del hamiltoniano en el que empecé al estado fundamental del hamiltoniano en el que termino. Es decir, que el electrón inicialmente estaba en este, voy dilatando la caja despacito y llega a este otro, el estado fundamental del nuevo hamiltoniano, que es una caja un poquito más grande. Lo cual, lo único que cambia es esta tau aquí y, por supuesto, aquí. La función de onda es la misma, pero dilatada por el parámetro L de tau. Bueno, las escalas de tiempo. Para que esto ocurra, ¿cómo tienen que ser las escalas de tiempo? Entonces, hay que comparar el tiempo de la perturbación con otro que ahora mismo explico. El tiempo de la perturbación es fácil. Si la caja tenía tamaño L y el ritmo de dilatación es diferencial de L respecto de tiempo, pues eso es el tiempo característico de la perturbación. El espacio entre la velocidad es el tiempo, ¿no? Pues eso con qué lo voy a comparar, para que valga la aproximación adiabática. A ver, si tenemos unos niveles que digo que se están perturbando cuasi estáticamente, y digo que el electrón empieza en este nivel del hamiltoniano en 0 y acaba en este nivel del hamiltoniano en tau, ¿qué es lo que no ha pasado? Lo que no ha pasado es que el electrón haya saltado al irse de aquí a la derecha al nivel de arriba. Eso es lo que no ha pasado. ¿Vale? Entonces el tiempo característico que importa, luego intentaré dar la demostración, claro, es que el electrón, el tiempo con el que hay que comparar es el tiempo característico de la transición de este nivel a ese nivel.
de manera que el electrón vaya suavemente por este nivel y no llegue nunca al de arriba, no cabe en el de arriba. Entonces es crear ese tiempo de cambio de nivel. El tiempo para cambiar de nivel característico, ¿de qué orden es? Pues es 1 entre la frecuencia característica de esa transición. Ese es el orden de magnitud sensato que espero, donde omega min es la frecuencia de oscilación entre esos dos niveles, si queréis. ¿Qué es eso en física cuántica? Es H barra entre el cambio de energía. H barra entre la diferencia de energías. Y voy a coger el mínimo de todas las transiciones posibles. Empiezo en el estado de Swift y puedo saltar a cualquiera de los otros. Lo que voy a hacer es tomar el mínimo de la diferencia de energías, es decir, el salto de este nivel al más cercano. El electrón a lo mejor podría saltar a un nivel mucho más alto, pero eso será más raro. Lo normal es que salte al más cercano. Por eso el mínimo sobre F. Bueno, pues en este caso del peso cuadrado, con paredes infinitas, el E sub n, la energía de cada uno de estos, era H barra cuadrado, I cuadrado, M cuadrado, dividido por 2M L cuadrado. Si el salto por tomar ese mínimo es 1, delta de n es 1, saltamos del nivel 1 al nivel 2, pues aquí tenemos 2 tercios de m l cuadrado entre h barra cuadrado y cuadrado. Entonces lo que queremos es que el tiempo de la perturbación sea mucho más grande que este. Es la aproximación contraria a la de antes. Aquí el grande, el que está arriba, es el tiempo de la perturbación, es una perturbación cuasi estática, o sea, tiene que ser lenta. Entonces, si el tiempo de la perturbación es mucho mayor que el tiempo del cambio de nivel, el electrón evoluciona diabáticamente y sigue en el estado fundamental del nuevo hamiltoniano. ¿Vale? O del que lo hubiera colocado, si no fuera fundamental. ¿Se ve el ejemplo? A ver el cociente. Vamos a tomar el cociente de los dos. El tiempo de la perturbación dividido por el tiempo de cambio de nivel. Dividir esto por aquello, pues es 3 pi cuadrado h barra medios m l l punto. Un l punto en el denominador. Si quiero que el tiempo de la perturbación sea mucho mayor que el cambio de nivel, eso es una condición sobre l punto. Es igualdad en azul, se convierte en una condición sobre l punto, que es esta. L punto tiene que ser mucho menor, claro, la velocidad tiene que ser pequeña. Para que el tiempo sea grande, la velocidad tiene que ser pequeña. Tiene que ser mucho menor que 3 pi cuadrado dividido por 3 pi cuadrado dividido por 2 y h barra entre m, l. Con un poco de suerte, eso tiene dimensiones de tiempo, comprobadlo. Voy a hacer la cuenta en un momento. Propiedades naturales, 3 igual a 1 y l punto, como es una velocidad, está entre 0 y 1. Si no tenéis claro las unidades naturales, las tengo explicadas en el curso de estructura de la materia en el vídeo de la lección 12. Comprobado que está hecho con todo detalle, así que no vamos a enredarme. Total, que h barra c en estas unidades viene a ser 200 electronvoltios por nanómetro. El cambio de unidades, si quiero pasar de una magnitud de dimensiones arbitrarias a otra en unidades naturales, le quito potencias de h barra c, pues son esa constante. Al revés, para pasar de unidades arbitrarias a unidades naturales a unidades arbitrarias, inserto las h barra c en los sitios que correspondan. Cada inserción, esto es 1 en unidades naturales, pero en unidades arbitrarias es 200 electronvoltios por nanómetro. Bien, pues con eso, la masa del electrón son 0,511 electronvoltios por c cuadrado, como c es 1 no lo pongo. El tamaño de la caja que voy a tomar es 10 angstrom, una molécula pequeñita, nanómetro, una molécula típica no muy grande. ¿Qué dice aquella condición? Pues dice que L punto tiene que ser mucho menor que 6 por 10 elevado a menos 3. ¿Esto de qué orden es? Pues es de orden la constante electromagnética por C, C es 1. O sea que la velocidad con la que se estira la molécula debe ser mucho menor que la velocidad típica del electrón. Eso es lo que me da la condición adiabática para esa caja.
primer punto, recordad que era lo que aumentaba la caja de tamaño, la velocidad para estirar la molécula. Si se cumple esta condición, el electrón está viendo un potencial adiabático y se mantiene en el estado fundamental. ¿Se ha entendido más o menos? Porque ahora sí que me voy a entrar un montón de fórmulas, si me sirve. Entonces, primero la reflectina. A ver la condición general para poder considerar que una perturbación sea repentina. Y luego vemos el teorema adiabático, las perturbaciones cuasiestáticas. Bien. Así que lo mismo, el planteamiento es el mismo. Vamos a pasar de un H0, en el tiempo 0 actúa la perturbación, en el tiempo T la perturbación ya ha tenido su efecto, y hemos pasado a un hamiltoniano que vamos a escribir como H0 más HI con I en la interacción, el nodo. Y el eje temporal es el eje de la X, ¿verdad? Bien, pues el operador de evolución U del T mayúscula satisfacía esta ecuación. Era la identidad si T era 0, pero según avanzaba el tiempo teníamos menos I entre H barra integral H de T U de T diferencial de T. Esto era una ecuación integral para el operador de evolución temporal. Tengo U a la derecha y U a la izquierda. Luego eso no es una solución, es una ecuación. No estoy dando la solución de U. Recordad que la solución para U era la exponencial ordenada en el tiempo. El follón, ¿no? Un montón de integrales en el exponente y tal. Bien, si T tiende a 0, por supuesto, U tiende a 1. Lo puedo decir. Bueno, excepción, condición técnica. Este H no puede ser infinito en algún sentido. Entonces el segundo término también contribuiría. Fijaos que cuando mando T a 0, lo que estoy diciendo es que esa T está matando la integral. Es decir, que la integral entre 0 y epsilon es de orden epsilon. Eso no sería cierto si este H fuera demasiado grande. Así que una condición técnica es pedir que H de T esté acotado uniformemente en el intervalo. Cuando se le basta. Escribo aquí entre paréntesis, y si no recordáis lo que quiero decir uniformemente, no pasa nada en este concepto, ¿vale? Más análisis de primero. Bien, entonces, bajo esa condición, si estamos muy cerca de 1, podemos expandir esto en serie de Taylor. Así que V de T va a ser 1 menos I entre H barra la integral entre 0 y T diferencial T H de T. ¿Y esto de aquí qué es? Si integro el hamiltoniano entre 0 y t, es algo así como el promedio del hamiltoniano. Esto es t veces el promedio del hamiltoniano en el intervalo 0t. Ese promedio se entiende tomado en el intervalo 0t. ¿Vale? Bien, siguiente término. Tendríamos i entre h barra cuadrado integral de 0 a t, diferencial de t1, integral de 0 a t1, diferencial de t2, h de t1, h de t2, y luego términos más altos. Bien, la pregunta que tenemos pendiente es cómo de pequeño tiene que ser este t para que el estado transicione a sí mismo después de la perturbación. Ese tiempo es lo bastante estrecho para que si estoy aquí en un estado psi sui, llego aquí al mismo estado psi sui. No me ha dado tiempo a cambiar de estado, aunque el hamiltoniano se haya movido. Eso era lo que era la perturbación repentina. Pues la pregunta que queremos responder es sobre T. ¿Cómo de pequeño tiene que ser T para que este operador de evolución temporal no me cambie el estado? ¿Entendéis la formulación del asunto? Es decir, la probabilidad de transición tiene que ser mucho menor que 1. Si no, en el mismo estado, como que empecé. Esa probabilidad de transición la puedo escribir, transición a cualquier sitio, si veis la suma de probabilidades de transición a todos los sitios a los que puedo saltar, eso va a ser la suma sobre i de todos los estados distintos del inicial, el operador de t y el estado inicial. Eso tiene que ser mucho menor que 1. Salto del estado phi 0
como el operador de evolución UDT al estado phi distinto a D0. Eso es una transición. Elevo al cuadrado y tengo la probabilidad. Y ahora sumo sobre todos los estados a los que pueda saltar. Bueno, si eso es menor que 1, entonces pasa lo que decíamos al principio. El electrón estaba en el estado psi y al llegar aquí sigue en el estado psi. No le ha dado tiempo a moverse. O al núcleo. Si se trata de los núcleos en una molécula Born-Oppenheimer, ha habido un cambio de potencial electrónico y los núcleos no han tenido tiempo de cambiar al otro estado. Pues, matemáticamente la condición es esta, donde el operador U lo tenemos aquí expandido para T pequeños, porque estamos hablando de cómo de pequeño tiene que ser T. Entonces, para T pequeño vamos a usar esta serie. Así que nada, sustituimos este operador U de evolución aquí. Y a ver qué sale. ¿De acuerdo? Dejadme escribirlo como un número complejo por su conjugado. Esto es igual a la suma sobre I de phi 0 U daga de T phi distinto de 0 phi distinto de 0 U de T phi 0. Y eso tiene que ser mucho más pequeño que 1. Lo que he hecho ha sido abrir ese cuadrado. El módulo al cuadrado es el número por su conjugado. Bueno, entonces ahora me quiero quedar hasta orden T cuadrado. Tengo 1, término de orden T, y este otro que lleva los hamiltonianos, que es el término de orden T cuadrado. ¿Cómo sé que es de orden T cuadrado? Ahí es difícil de verlo, porque solo veo la T aquí. Pero veo que hay dos integrales. Entonces, recordad que podíamos escribirlo, este término, se podría escribir como, bueno, como I entre h barra cuadrado, eso no cambia, pero la integral era 1 entre 2 factorial, la integral de 0 a t, otra vez la integral de 0 a t, y luego el producto ordenado de los dos hamiltonianos. ¿Os acordaréis de esa? O sea que esta fórmula, en verdad sí que tiene dos t. Tiene dos integrales que van de 0 a t. O sea que si queréis, en el recinto de integración tenéis un cuadrado, del lado 0 a t, del lado 0 a t, por tanto el área del cuadrado es de orden t cuadrado. Y ahora el integrando se ha cambiado por 1 entre 2 factorial, por ese producto ordenado, he complicado el integrando un poco, pero os enseño que el área de integración sí que es de orden t cuadrado. Pues ese término en realidad no nos hace falta. Porque si lo coloco aquí, imaginaos que aquí coloco el término de orden t cuadrado. Es el término que lleva h cuadrado. Entonces, ¿qué coloco aquí? Para que todo esto sea de orden t cuadrado, aquí como mucho puedo poner la identidad. Porque si pongo un término de orden t, el producto de los s sería orden t cubo. Así que aquí pongo la identidad. O al revés, si aquí pongo el término de orden h cuadrado, aquí tengo que poner la identidad. Pero si tengo una transición de un estado phi 0 a otro estado hamiltoniano phi distinto de 0, la identidad no puede hacerlo. Son estados perpendiculares, son estados ortogonales. O sea que la identidad aquí daría 0. Y aquí lo mismo, la identidad daría 0. No podría darme esa transición. O sea que a orden t cuadrado, lo que tengo que hacer es poner una h de cada lado. Una h aquí y una h aquí. Lo mismo, si intento sacar un término de orden t, no lo hay. Porque si aquí pongo el hamiltoniano y aquí pongo la identidad para tener un término de orden t, este también es cero, luego de transición. O sea que la primera manera no nula para obtener una transición es de orden t cuadrado y es colocando aquí justo el primer orden, una h, y aquí el primer orden, una h. Así que lo que hay que estudiar es esto. Hasta orden t cuadrado solo contribuye s insertándolo dos veces. Y ahora hay que dar la manivela. Tenemos que tomar esta caja, meterla en esa fórmula y calcularlo. Hay una simplificación que es notar que esta suma que nos sale ahí, tengo la suma sobre los estados distintos de cero, esta suma con esto de aquí. Y utilizo la completitud, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Qué dice la relación de cierre? La unidad menos el... La unidad menos el proyector que falta en esa suma. El distinto de cero. O sea, el igual a cero, porque estoy sumando solo el distinto de cero. ¿Verdad? O sea, que
procesos de identidad menos el proyector sobre el cero. Muy bien. Eso lo sustituyo aquí, con lo cual me he quitado la suma. Lo que tengo aquí es la identidad menos phi cero, phi cero. Entonces queda esto de aquí, sustituyendo eso, es igual a phi cero 1 más phi t por el promedio de hamiltoniano dividido por h barra por 1 menos phi cero, phi cero por 1 menos i t, que hay más, perfecto, es el conjugado, aquí no, entre h barra por el promedio de hamiltoniano veces phi cero. Eso es una manera de escribir la probabilidad de transición hasta orden t cuadrado del estado phi cero a cualquiera de los otros. Y ya está escrito de una manera que se puede manipular fácilmente. Y queremos que esto sea mucho menor que 1. Y en ese caso hemos conseguido que la transición sea súbita, que sea repentina. El estado no puede cambiar. Vale. Aquí hay dos términos. Aquí hay dos términos. Aquí hay dos términos. Total 8. 2 por 2 por 2. Esta cuenta tiene 8 términos. A escribirlos. Esto es uno que lleva phi 0 con phi 0. ¿De dónde sale? De 1, 1, 1. Multiplicar la identidad por sí misma 3 veces. Me lleva de phi 0 a phi 0, ¿verdad? Esa identidad. Luego hay uno que lleva phi 0 al cuadrado. Que viene de tomar este con este, eso es phi 0 por phi 0. Y luego otra vez phi 0 con 1 con phi 0. Y claro, esto es 1 y eso también. Está normalizado, así que se cancela. Si queréis seguirlos, este viene de aquí y este viene de aquí, tomando las identidades en los otros dos sitios. ¿Qué más hay? Luego tenemos más i t entre h barra phi 0 h phi 0 1 menos phi 0 phi 0. Tomando ahora esta h barra por la izquierda. He puesto aquí un más. Luego tengo otro igual, tomando el h barra que tengo a la derecha. Y ese es menos i t entre h barra phi 0 h barra phi 0. Y este término me lo contribuye un 1 menos phi 0 con phi 0. Y los dos términos se cancelan, como es evidente. Aquí tenemos 1 menos 1, que es 0. Así que esos tampoco contribuyen. Eso es lo que había dicho al principio. En esta fórmula voy a necesitar un h de cada lado para que dé algo distinto de cero. Así que voy a necesitar tener... lo que va a contribuir es cuando tenga esta h aquí y esta h allí. Los demás se van a cero. Bien comprobado. Seguimos. ¿Qué me queda ahora? De aquí saco un i entre h barra más i entre h barra. De aquí saco un menos i entre h barra. Multiplico por menos i entre h barra. Y luego un t cuadrado, phi 0, el promedio del hamiltoniano, 1 menos phi 0, aquí hay dos términos, phi 0, h barra y finalmente phi 0. Eso tiene que ser menor que 1 para que valga la aproximación repentina. ¿Qué veo aquí? El promedio de h multiplicado por 1 por el promedio de h, eso es el promedio de h cuadrado. Y en otro color, aquí en violeta, veo el promedio de h tomando su valor absoluto entre phi 0 y phi 0 y luego eso al cuadrado. O sea que en un caso tomo el promedio de h cuadrado y en el otro caso tomo el promedio de h y lo multiplico por el promedio de h. ¿Lo veis? Este de aquí, con el 1, es phi 0, h, h phi 0. Es el valor esperado en phi 0 de h cuadrado. El valor esperado de h cuadrado en phi 0. La barra era promediar en el intervalo 0t, el hamiltoniano promediado. Sin embargo, el que va con ese término, con phi 0, phi 0, es el promedio de h barra y el cuadrado fuera del promedio. Y eso queda típicamente una incertidumbre, ¿no? Lo que estamos viendo es una incertidumbre. Estamos viendo la diferencia de esas dos cosas. Así que lo que tengo que escribir es t cuadrado entre h barra al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado en el estado phi 0 del promedio de hamiltoniano en ese intervalo tiene que ser menor que 1. Esa es la condición general.
toma el hamiltoniano de promedio de mis intervalos, saco sin certidumbre en el estado con el que empecé. Si t es lo bastante pequeño como para hacer esto mucho menor que 1, es decir, esto cuantifica como de pequeño tiene que ser t, el estado no cambia. No tiene tiempo de irse a otro durante la transición. La perturbación es repentina. O sea que la condición sobre t, para que una perturbación sea súbita, es que esto sea mucho menor que h barra entre la incertidumbre en el estado en el que está el sistema del hamiltoniano promediado. Se suele hacer muchas veces que el hamiltoniano sea h0 más hi, que ese sea constante a lo mejor y lo que se controla es la perturbación. Si la perturbación no, tendría que depender del tiempo. Lo que puede no depender del tiempo es h0. A ver, si hacemos que esto sea h0, que no dependa del tiempo, que el hamiltoniano no perturbado no dependa del tiempo, y que la perturbación sea la que lleva la dependencia en el tiempo, ¿vale? Y además, el estado inicial phi 0, o sea, el estado inicial phi 0 es autoestado de h0, empieza en un estado de energía bien definida. Bajo esas dos condiciones, entonces esto se puede reescribir como h barra entre delta phi 0 de h perturbado, perturbación, así, hi. Estas dos condiciones permiten quitarse la barra si no hay que mantenerla, es el promedio en ese intervalo, ¿vale? Pues es la condición general. Entonces me dais la perturbación, me dais el estado en el que empezáis, la inyecto aquí y miro a ver si T, en efecto, es lo bastante corto o no. Vamos a ver otra vez el ejemplo de la integración beta, que discutí antes así un poco de manera ligera. ¿Cómo queda esta condición en el ejemplo en el que el núcleo se desintegra, desaparece un neutrón, aparece un protón, así que Z pasa a Z más 1? A ver si es verdad que el electrón atómico no tenía tiempo de moverse. Bueno, pues vamos a poner el electrón en el estado 1s, el más sencillo, estado fundamental del átomo, de energía, menos 1 medio, mu sub e, alfa c cuadrado, zeta cuadrado, que es todo esto. La energía del átomo de hidrógeno, del electrón y del átomo de hidrógeno, era 1 medio de mv cuadrado. Bueno, donde m en realidad es la masa reducida, pero es casi lo mismo, porque el núcleo es mucho más pesado, y donde la velocidad es alfa c. Y lo que pasa es que ahora, en vez de ser el átomo de hidrógeno, es un átomo de carga z. Esto me sube a z cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué sube a z cuadrado? A ver, si el núcleo tenía carga más 1, y aquí tengo el electrón, en este orbital, la energía es menos 1 medio de mu sub e alfa c cuadrado. Ahora aumento la carga z. ¿Qué pasa en ese átomo? Lo primero es que el potencial de Coulomb aumenta, ¿verdad? Antes tenía e partido por r, ahora tengo z e partido por r. Pero eso me da una potencia de z. ¿De dónde sale la otra? ¿Por qué es z cuadrado? Es porque el orbital se contrae, como hemos dicho antes. Ahora el electrón está mucho más cerca del núcleo. O sea, me está cerca de una carga mayor, y entonces tiene dos efectos, el que el potencial sea mayor y el que la distancia sea más pequeña. Esto lo podéis calcular en las ecuaciones de física cuántica del átomo de hidrógeno, sale esto. ¿Vale? Bien, esa es la energía inicial. Una potencia viene del tamaño del estado, otra potencia de la carga del núcleo, del potencial, del potencial, del potencial. Bueno, pues ahora pasamos a la perturbación. Es la perturbación. Ahora tenemos en medio la masa del electrón alfa c cuadrado por z por 1. Si z cuadrado pasa z más 1 al cuadrado, eso da z cuadrado más 2 por z más 1. O sea que ahí la perturbación pasa a acabar en algo lineal en z.
Así que el orden de magnitud es este. La cantidad es la que debería venir aquí, ¿verdad? En este orbital inicial del electrón en un átomo Z, la perturbación va a tener un valor medio y una dispersión que tienen que venir controlados por ese orden de magnitud. Esa magnitud natural de la perturbación. Lo que voy a hacer aquí es introducir el radio de Bohr. A cero era S barra entre mu E alfa C. ¿Cómo podéis recordar eso? Delta X delta P H barra. El momento es la velocidad por la masa. O sea que H barra entre el momento es el tamaño. Eso es el radio de Bohr. Eso es la regla mnemotécnica. ¿Sí? Entonces, necesito evaluar H barra entre delta. Así que esto es 2 a 0 H barra entre Z alfa C H barra. He sustituido el radio de Bohr aquí para eliminar mu sub E. El resultado lo he metido en esta fórmula. Me da eso. Cancelo las H barras. Aproximadamente 137. Y me lo he multiplicado por S2, con lo cual me dejan 270. Y luego tengo A0 entre Z C. Entonces A0 entre Z C, acordaos que era el tiempo de desintegración. Lo que llamábamos antes tau de desintegración. ¿Sí? Entonces el tiempo en el que actúa la perturbación, efectivamente es mucho más pequeño que este. El tiempo en el que actúa la perturbación es el tiempo de desintegración. Eso que tarda el electrón de la desintegración beta en la base del átomo. Es mucho más pequeño que esto de aquí, porque esto es 270 por sí mismo. Lo que dice esta ecuación es que el tiempo de desintegración es mucho menor, eso es lo que estamos examinando, que 270 veces el tiempo de desintegración. Este tiempo es el tiempo de la perturbación, el tiempo que tarda el núcleo en desintegrarse y el electrón en irse. Si eso es mucho menor que 270 veces el mismo, eso es cierto, 1 es mucho menor que 270. Entonces ya estamos. Efectivamente, la perturbación debido a la desintegración beta repentina. Una cosa del teorema diabático. Vamos a hacer una formalización de lo que hemos explicado antes de la perturbación cuasiestática. ¿Veis esta? Aquí hay que aprenderse esto. El tiempo característico de la perturbación súbita tiene que ser mucho más pequeño que H barra entre la incertidumbre en el estado en el que empieza de la perturbación. Entonces la perturbación sí que es repentina. Vamos a ver ahora la cuasiestática. Esto tiene nombre propio, es el teorema diabático. Esto es de 1928. Entonces vamos a decir que la perturbación es lenta. Eso es lo que quiero formalizar, en qué sentido es lenta. Y además hay un salto de energía, Sum menos Sum, entre el estado en que se encuentra el sistema inicialmente y cualquier otro. Acordaos de las líneas que iban casi paralelas y quería evitar que el sistema saltara de N a L. Lo que voy a hacer es escribir ahora qué es lo que hace el estado y ver si en efecto no puede saltar a uno de los otros y se mantiene siempre en el equivalente al estado en el que estaba. Bueno, pues lo que se trata de demostrar es lo siguiente. Vamos a enunciarlo. Si de T, bajo estas dos condiciones, pues va a ser un coeficiente que evoluciona por T n de t, de manera que este coeficiente sea cn de 0 por elevado a menos i entre h barra, integral hasta t de su n de t prima por la exponencial de i integral entre 0 y t
n de t', el estado n de t' multiplicado escalarmente por su derivada, n punto de t'. A ver, ¿qué dice cada cosa? Empezamos en el estado n. Empieza en n de 0. Y ese estado, bajo la perturbación, evoluciona a n de t. El mismo estado evolucionado en el tiempo. Eso es lo que estábamos diciendo. Puede que el estado cambie y el electrón o los núcleos o lo que sea que se esté moviendo casi estáticamente se quedan en ese estado. Es como un barco subido a una ola. El estado es la ola va cambiando y el barquito siempre está subido en la misma ola. No cambia a otra ola. La ola puede evolucionar y el barquito siempre está en esa misma ola. Y luego hay un coeficiente, pero el coeficiente no me cambia el estado, solo me marca su fase. Y ese coeficiente tiene dos trozos. Por supuesto, el coeficiente con el que he empezado. Y luego, uno que llamamos fase dinámica, depende de la energía, depende de cómo vaya cambiando la energía a lo largo de esa transición, esa energía del estado. Y luego una fase que se llama fase geométrica. Y aquí no está la energía, aquí lo que está es un producto escalar, un objeto geométrico, ¿no? entre el estado y su derivada. ¿Vale? Es decir, cómo es de perpendicular la derivada al estado, es decir, si la derivada fuera perfectamente perpendicular al estado, esta fase no estaría. Esta fase solo está cuando hay una parte de la derivada que es paralela al estado. Bueno, hay una larga historia detrás de estos dos trozos que no viene a cuento. Lo que estoy siguiendo de aquí para la aproximación cuasi estática es que psi de t se mantiene siempre en n de t, ¿sí? Siempre sobre la misma ola, no cambia a otra. Vamos a intentar demostrar eso. Si inicialmente, en lugar de estar en n de 0, estuviéramos en una combinación lineal, imaginaos que ponemos la suma de c sub n de 0, todos sobre todos los n de ceros, pues entonces habría que aplicar ese teorema a cada uno de los trozos. Cada uno de los trozos evolucionaría según dice el teorema. ¿Vale? Basta con demostrarlo para uno. Pues vamos a ello. Entonces, lo primero es partir de la ecuación de Schrödinger general. IH barra psi punto de t igual h de t psi de t. Ahí no hay aproximación. Ahora sustituimos, esto sea la suma sobre n. Entonces, psi de t es la suma sobre n de cn de t por n de t. Psi punto tiene dos trozos, un c punto por la n sin derivar más c por la n derivada. Sustituyo eso ahí, entonces empiezo con la ecuación de Schrödinger. Ahora sustituyo que el estado sea una suma de n con unos coeficientes, lo mismo con la derivada y lo meto ahí. Ahora vamos a salir eso. ¿Cómo queda la ecuación? Pues IH barra suma sobre n, c punto n, n más cn, n punto, igual suma sobre n, cn, n, n, donde en este paso he usado que el hamiltoniano sobre n de t es la energía por n de t. O sea que la ecuación de Schrödinger queda así. Y ya en lugar del hamiltoniano solo tengo derivadas y energías. Bueno, pues ahora, para ir despejando cada una de las c sub n, lo que tengo que hacer es proyectar la ecuación sobre el estado n. Tomo la ecuación y la proyecto sobre m. Entonces voy obteniendo ecuaciones escalares para cada m. Entonces queda IH barra c punto sub m más suma sobre m de c sub m, m por n punto, igual a c sub m por e sub m. ¿Ves? Esto de la derecha, que era un vector, ha quedado convertido en un número, m con n. Aquí he usado claro que m con n
es delta de n, y eso permite hacer la suma sobre n. Entonces en esta suma sobre n estamos sumando sobre todos. Lo que voy a hacer es separar el término enésimo. Voy a dejarme el término enésimo y una suma sobre los demás. No puedo borrar nada en realidad. Quitar esto. Entonces me queda IH barra C punto sub m más IH barra G sub m m por m punto menos C sub m E sub m, que me traigo del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, y ahora del lado izquierdo la suma sobre los n distintos de m es lo que me lleva al lado derecho. O sea, este término y este término los he cambiado de lado. Y aquí tengo la suma sobre m distinta de n. Pasará con un menos, y es el c sub n, m, n punto. Ya lo tenemos en la forma útil. ¿Qué vemos aquí? Vale, entonces este primer término, c punto sub m, es lo que me está dando la evolución del coeficiente. Si lo pudiera integrar, tendría que obtener esto. Así que estos términos me tienen que dar lo que está escrito allí al integrar. Entonces, si resuelvo la ecuación diferencial, suele salir la exponencial, porque es una ecuación diferencial lineal. La ecuación de Schrödinger es diferencial lineal. Entonces espero que efectivamente esto sea un exponencial. Bien, ese primer término, lo que yo llamaba ahí la fase dinámica, viene de aquí. Ese, ese término es el que va a dar este. El exponencial, este va a pasar este. He cambiado las n y las n. Hola, un poquito. Bueno, voy a salir de la interrupción. Entonces, este lo tenemos. O sea, que ¿de dónde viene la fase dinámica? Viene de la ecuación de Schrödinger inicial, escrita para cada uno de los estados n, el hamiltoniano por la n era E sub n por la n. Esta primera fase viene de que empecé con unos autoestados del hamiltoniano. Sale esa energía. Y ahora la segunda, efectivamente, está aquí. Aquí tengo m con n punto. Eso es lo que va a dar este otro trozo. Entonces, esa geométrica, ¿de dónde viene? Viene de tomar aquí la derivada de los estados. Cuando hemos empezado había que derivar los coeficientes y los estados. Viene de que los autoestados del nuevo hamiltoniano no coinciden con los autoestados del hamiltoniano anterior. Han rotado. Esa rotación se me ha colado en este trozo y, por tanto, aquí. ¿Vale? Bueno, pero nos sobra un trozo. Aquí a la derecha tenemos un término más que no se me da la fórmula. Lo que tengo que es la suma para los m distintos de n de los m por n punto. Para que el teorema sea cierto, eso tiene que ser pequeño. Y ahí es donde vienen estas dos condiciones. Lo de perturbación delta y el salto de energía entre el estado inicial y cualquier otro que sea finito. ¿Vale? O sea, que lo que voy a intentar demostrar es que bajo estas dos condiciones, efectivamente, eso es cero. Es despreciable. Puedo despreciar este otro término, entonces queda aquella fórmula. Con lo cual, psi de t es proporcional a n de t, no cambiamos estado. Este término me daría un cambio de estado. Se me estarían mezclando los coeficientes. Empecé en el c1, pero ahora se me mezcla con el 2, con el 3, con el 4. Luego hay que ver que esto sea pequeño. O sea, que el contenido del teorema es que esto sea pequeño. Vamos a verlo. Hasta aquí solo era organizar las cosas un poco. ¿Puedo borrar esto entonces ya? Pues empezamos con h de t aplicado sobre m para dar em aplicado sobre m. Y derivo. ¿Por qué? Porque aquí tengo n punto. ¿De dónde va a sacar n punto? De la ecuación de Schrödinger. Así que derivo aquí y entonces tengo h punto aplicado sobre m más h aplicado sobre n punto es igual a en punto sobre n más n por n punto. Tiene cuatro términos. Ahora, igual que antes, multiplico por el mésimo, multiplico por m, m distinto de n, con uno distinto del n que estoy estudiando, porque esta suma es sobre m distinta de n.
Entonces obtengo m h punto m m h n punto igual a e n punto m con m más m m con n punto. Aquí hay alguno que es fácil, este de aquí es 0 porque m es distinto de n, así que m con n se va. Son los autoestados de un hamiltoniano inicial que era hermítico y por tanto m era ortogonal a n. Después esta h la puedo hacer actuar por la izquierda sobre m y me deja su m por el estado. Y aquí ya tengo una su n, no tengo que hacer nada. Vuelvo a escribir la ecuación. Me queda m, n punto por su n menos m, donde he combinado ese término en violeta con el último del lado derecho, y como al pasar al otro lado cambia de signo, me queda una resta. Tiene que ser igual a m h punto n, en la transición mediante h punto de m a n. Y ya puedo despejar lo que andaba buscando, m con n punto. O sea, aquí he cogido la función de Schrödinger, la he derivado para que aparezca n punto, la he multiplicado por m, busco ese término y la aíslo. Lo tengo aquí, m con n es igual a qué, a m h punto n dividido por su m menos su n. Y ya vemos el resultado. Si hay un salto de energía en el denominador, que esto sea finito, eso es la segunda condición allá a la izquierda. Si esto es finito y la derivada es pequeña, estamos hablando de la cuasiestática, h punto es pequeño, h punto ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que m h punto n sea mucho más pequeño que el salto. Transición mediada entre n y m por h punto tiene que ser mucho más pequeña que el salto de energía entre los dos estados. En ese sentido, h punto es pequeño. Bueno, pues entonces la aproximación efectivamente es cuasi estática. El sistema está evolucionando muy lentamente y el barquito sigue en la misma ola. El estado empieza en el estado m y sigue con el estado m. Y si tenemos la fase, además la fase se puede calcular, es el producto de esa fase dinámica o de esa fase geométrica, ¿vale? Pero vamos, lo que a mí me interesaba más es contar que el estado no cambia. O sea, el estado acompaña al hamiltoniano. Si empiezo en el estado fundamental, sigo con el estado fundamental. Bueno, pues con eso hemos terminado el capítulo 4.